Para el año que viene, así después disfrutamos también de las vacaciones. Eso es importantísimo. Bueno, están abiertas las preinscripciones en distintos establecimientos escolares de la ciudad y de la región también. Bueno, es el caso de la Escuela Primaria Manuel Belgrano, donde también tiene abiertas las preinscripciones. Ya nos aguarda gentilmente y vamos a dialogar con su directora, Claudia Pérez, escuela que ha cumplido su aniversario hace muy poco tiempo, que está ya transitando una nueva década, si podemos decirlo así. Así que le agradecemos. Claudia, bienvenida. ¿Cómo te va, Hernán? Y Andrea te saluda. Hola, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los escuchaba atentamente al inicio, que hablaban del tiempo, del lo fresco de la sí. mañana, lo fresco de la tarde. Doy fe por mi alergia. Doy fe por mis estornudos. Así que, y los vientos, sumémosle los vientos, la tierra, el polen, sumémosle toda esa parte que, bueno, para los alérgicos, a full. Sí, sí. ¿Cómo sí, les sí. va? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, esperemos que no empieces a estornudar en medio de la nota, así podemos completarla. Y si no, mala suerte. Y bueno, son 10 seguidos, ¿eh? son 10 estornudos seguidos, van a tener que esperar. Le vamos a decir a Diego que se aleje un poquito. Claro, entonces, podemos hacer el conteo también. Esto todo se puede ir sobrellevando en la nota. Nuno, claro. Que se aleje un poquito Nuno por las dudas. Bueno, Claudia, vamos a hablar entonces... Todo de lo didáctico. Que, sí, sí. Vamos a hablar de lo que nos ocupa ahora. Yo decía que es medio contradictoria esta parte del año, ¿no? Porque estamos hablando ya de los cierres de año, las fiestas de fin de curso, pero tenemos que hablar del inicio del año próximo, las preinscripciones también, ¿no? Exactamente, es contradictorio. Por ahí no podemos terminar el año todavía y hace poquitos días, ahora unos días atrás, no más de 2 o 3 días, ya recibíamos el memo para el inicio del ciclo lectivo 2023. Y ahí te agarrás la cabeza, si no terminamos el 2022 y ya tenemos la perspectiva de cuándo es el ciclo lectivo 2023. Y así pasa el tiempo rápido y así también estamos preparándonos para hacer este cierre de este ciclo que transitamos con la mayor normalidad posible, gracias a Dios, y pensando también en las propuestas, en las iniciativas y en esto de la preinscripción para el ciclo lectivo 2023. Es contradictorio, pero estamos trabajando mucho para las dos cosas. Bien, Claudia, ya empezaron a receptar estas preinscripciones, ¿hay algún requisito especial? ¿Los papás están consultando? ¿Cómo se están manejando con todo esto? Bien, nosotros nos manejamos de una manera... a través del estudiante, no lo hacemos a través del CIDI, a través de documentación que se envía. Por ejemplo, bueno, vamos a aclarar en el hecho de la articulación que tenemos en nuestro mismo complejo educativo, entonces con el nivel inicial del complejo educativo, Padre Jorge Isaac, ya hicimos algunos abordajes en cuanto a la articulación y ya le hemos enviado, con el tiempo ya estipulado, las matrículas de inscripción a las familias a través de las seños. Las seños le dan a cada familia el folio con toda la documentación de la preinscripción. Ya nos habíamos presentamos al personal que va a ser su docente, su seño de primer grado, ya hicimos un abordaje. Así que ya hemos enviado en ese momento, en esa instancia, la documentación a las familias. Ahora estamos recibiéndolas en la devolución de esa prematriculación y la cerramos a la matriculación en fines de noviembre y principios de diciembre, hasta que estamos aquí cumpliendo horario. Dándole ya lo definitivo, que es la ficha médica, porque al ingreso de cada nuevo nivel tienen que hacer la ficha médica completa, como es conocido, y bueno, ya en el caso particular nuestro serán documentaciones en cuanto a lo administrativo, como es lo del seguro, que cubre el seguro de vida, el servicio y la matrícula, servicio de atención médica y la matrícula, que se entrega también en diciembre, para que la familia pueda con tiempo poder abonarlo y ya después al inicio del ciclo lectivo 2023 podamos ver el tema de las cuotas. Pero bueno, es algo interno, nosotros nos manejamos de esta manera. Bien. Y en cuanto a los estudiantes, perdón, Hernán, te escucho. No, decía, bueno, ibas a decir en cuanto a los estudiantes, yo quería preguntarte sobre todo eso, el tema de la matrícula y la si hay preeminencia o prioridad para aquellos alumnos que ya cursan en la escuela primaria, con respecto a otros alumnos que puedan venir de otros lugares o sumarse también a este año o a un nivel. Agradezco esa pregunta porque también te quiero confirmar que hay muchos otros estudiantes de otras escuelas, de otras localidades que se acercan
para su preinscripción. Por eso el periodo de preinscripción es para los estudiantes que son nuevos en nuestra institución. Y bueno, sí es cierto que en el caso de los niñitos que ingresan a primer grado, que vienen de nuestro jardín de infantes, son prioridad. Por algo es que trabajamos en este proyecto de articulación y de trabajo mancomunado entre todos los niveles. Así lo hace el nivel primario con el nivel secundario, y a su vez también el secundario lo hará con el nivel superior. Pero siempre estamos abiertos y dispuestos, y es más, estamos recibiendo visitas y ya confirmadas matrículas de muchos estudiantes de como dije recién, de otras escuelas, no todos en primer grado, sino en otros grados también, o de otras localidades. En ese sentido, sí, estamos también muy bien y estamos contentos y conformes, ¿no? Claudia, ¿va a haber algún cupo? O sea, puede haber después, estamos hablando de lista de esperas, ¿o ustedes confían en que las distintas divisiones que tienen alcancen para cubrir toda la demanda? Por ahora sí, estamos bien y podemos recibir más, ¿eh? Así que no tenemos lista de espera. Así que tenemos y estamos dispuestos a recibir a más estudiantes. Bien, bien, perfecto. ¿Tienen establecido seguramente una política desde la escuela o desde la fundación, establecida como muchos establecimientos escolares, digamos, para una calidad de educación y sobre todo con el tema espacios, ¿no? Porque el espacio áulico es fundamental, es importante. ¿Tienen establecido, digamos, por curso o por divisiones cuántos alumnos, digamos, pueden cursar en ese nivel? Sí, a 30 alumnos y algunas aulas son más para más chicos, más de 30 estudiantes. Pero bueno, también tengo que aclarar que gracias a Dios tenemos las tres aulas ya pronta a inaugurarse, que ya la vamos a tener a disposición, sí, en el ciclo lectivo 2023, que se van a poner en funcionamiento. Y eso también nos va a permitir a nosotros los espacios que estaban destinados para otras actividades, volver a refuncionalizarlo como habíamos previsto en un momento. Lo que pasa que nos tomó el aumento de matrícula, y especialmente en el turno de la mañana, y eso generó el tener que usar todas las aulas y los espacios que aún no eran aulas, eran, por ejemplo, un espacio taller de trabajo, que tuvimos que hacerlo aulas ya hace unos años, y con el crecimiento de la población en el turno de la mañana tenemos que pensarlo. En esa proyección ya se dieron dos aulas en el 2021 y ahora, si Dios quiere, en el 2023 tenemos tres aulas más en, claro, funcionamiento. Entonces, también recuerdan que este es el año precioso que nos vinimos todas las secciones a nuestro propio edificio. Lo digo así, sonará no sé cómo, pero precioso, porque la verdad que era un anhelo que teníamos todos de que la escuela primaria funcione en un solo edificio. En todos los aspectos, en el aspecto organizativo, en relacional, comunicacional, bueno, necesitábamos nuestro propio espacio. En todo, ¿no? La articulación, es como cada uno quiere su propia casita. En todo, sí, sí. Aunamos un montón de esfuerzos, lo pudimos lograr, pero bueno, requeríamos de tres aulas más también. Como consecuencia, el año que viene, si Dios quiere, tenemos esas tres aulas. Y entonces, en este recambio de que pasó este año, hubo lugares, como vuelvo a decir, que se usaron para aulas y que ahora volverán a tener el protagonismo que tenían con los cambios que sean necesarios y con la inversión que sea necesaria. Claro, claro, claro. Claudia, bueno, obviamente estamos ya llegando a la etapa final del año, pero lejos estamos ya de que se hayan culminado con todas las actividades. ¿Qué tenemos de aquí en adelante? ¿Qué nos falta todavía dentro de la escuela? Nosotros este año hemos tomado la particularidad que no vamos a hacer. Al fin de año teníamos una propuesta de hacer el desarte, era una proyección que en verdad por ahí las escuelas hacen veladas, cada uno tiene su propia impronta como escuela y su propio proyecto. Hicimos una gran peña, la hicimos en el mes de agosto, si lo recuerdan. Esa peña fue traer otra vez a la memoria las peñas que hacíamos en la escuela. La verdad que fue muy gratificante. El trabajo fue duro, pero fue gratificante la apuesta que hicimos con esa gran peña. Entonces, bueno, ahora como cierre seguirán los proyectos áulicos, no va a haber un proyecto institucional de puesta a la salida como una velada, como lo del expresarte, sí lo vamos a proyectar para el año que viene, sí, pero sí proyectos áulicos, sí el fortalecimiento de los proyectos de matemática y lengua,
desde la propia práctica y desde propuestas como hicimos en septiembre de la maratón de lectura y como vamos a hacer ahora en diciembre la feria de matemáticas. Y bueno, todos los proyectos áulicos que puedan cerrar y todos los actos que se nos vienen también de cierre de ciclo escolar, del pase de abanderados, del de egresados, que es tan importante. La entrega de libretas, pero que esas son las propuestas que hay. La entrega de los informes, el último día. Sí. Hay muchas propuestas más. Tenemos proyecto de pileta, que también se va a poner en práctica a partir del 14. Así que hay muchas cosas por hacer. Por ahí pensamos en el tiempo corto que nos queda y son muchas cosas que todavía nos faltan hacer. Pero bueno, claro, como siempre, vamos a contrarreloj, pero las vamos a lograr. Bueno, el tema, bueno, yo recuerdo que tenían un invernadero allí también que habían creado. Sí, me olvidé de decir eso. Sigue funcionando, digo porque, sí, te lo pregunto porque como va creciendo todo y como decías también del tema de espacios, por ahí es como que se van o se reducen, ¿no?, geográficamente los terrenos, hablo de eso, ¿no? Pero bueno, tenían un lindo invernadero que habían hecho allí. No. Está más lindo todavía, Hernán. ¡Ay, qué lindo! Está más lindo. Invertimos más, porque la verdad que los vientos, vuelvo a los vientos nos han destruido todo. Sí, me así imagino. Que volvimos a hacer todo, invertimos, con que eso también fue el aporte de la cooperativa que le corresponde a los proyectos cooperativos, lo usamos para invertir en ese invernadero, todo completo con las chapas transparentes, el techo y las paredes. Así que porque en uno de los vientos nos quemó todo lo que teníamos adentro, realmente quemó los tomates, lo que habíamos hecho de las albahacas, además de destruirlo. Así que bueno, son las cosas que la naturaleza misma nos da, ¿no? Y la idea es, pensar en esa huerta, porque también al tener todos los estudiantes en este edificio, también nos puso a prueba con las propuestas. Entonces hubo actividades, y hay todavía actividades, en las cuales jornada ampliada hace propuestas de actividades a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado del otro turno, del turno tarde, sí, para que puedan hacerse parte de este proyecto desde esa perspectiva, por lo menos, ya que no lo podemos incorporar a la jornada ampliada total de vida por ahora. Entonces esa es la perspectiva también de trabajo y eso genera otras cosas y a lo mejor genera ampliar la huerta. Pero bueno, uno proyecta, siempre uno proyecta más, proyecta atrás. Después se mide porque también está la inversión, el costo de las cosas, pero uno proyecta más. Ahí viene el cuello de botella, cuando la cooperadora o la fundación dice, Claudia, mira, un poquito más despacio, vamos paso a paso, como dijo Mostaza, ¿te parece? Ahí viene el tema. Ellos saben que somos un poco pedigüeños acá, pero siempre tenemos buena disposición de todos, de la cooperadora, la cooperativa escolar genera sus propios recursos, tiene su kiosco saludable, que tiene la producción de la huerta, o sea, genera sus propios recursos, que por eso es cooperativa, que creo que también eso se ve en la inversión que hacen. Y bueno, y también la fundación está siempre dispuesta, ¿no?, a las necesidades. Si hubieran visto la listita que pasamos de propuestas para el 2023, ya creo que si me estuviese escuchando nadie diría que tengo razón en que el equipo pide. Claro. El equipo pide. Para pedir hay que pedir. Justamente. Después, para que te diga, el no ya está. Claro, después hay que ir por el sí. No. Hay que arrepentirse después, más tarde. Hay tiempo para arrepentirse. Pero hay buena disposición. Es que pasa que son muchos los niveles, todos tienen sus propias necesidades, pero obviamente que también acá tenemos un kiosco, que es el kiosco, que eso también se fortaleció. El kiosco es de la escuela, lo administran las docentes, y también eso genera una inversión que también se va en lo edilicio, que es eso lo que queremos, mejorar, que la cooperadora también ya lo pensó, en mejorar las galerías para que podamos tener más resguardos, en los pisos, en la entrada del colegio, muchas cosas que se pensaron en inversiones. Pero no las vamos a quemar ahora, las vamos a decir el año que viene. ¿No? Claro, que no. Exacto. No, seguro que no. Ya para ir cerrando, Claudia, y es una pregunta personal, porque estamos hablando de ampliación, estamos hablando de crecimiento, estás hablando también de siempre adecuar las instalaciones para que estén mejor. Como docente, te voy a preguntar, que ya tenés tus años como docente, más allá de directora, me imagino que entrar todos los días a la escuela y hacer una mirada general y pensar esa mirada retrospectiva a 10 años
te debe dar gratificación y emoción no ver cómo ha crecido la escuela. Uno que va, que pasa esporádicamente, lo nota, digo, cómo ha cambiado la fisonomía de la escuela, ¿no? Me pusiste el dedo en la llaga en la emoción, porque justo le decían uno antes, tempranito, que el año que viene es mi último año. Yo ya estoy pronta a jubilarme. Bueno, por eso dije muchos años docente. Dije muchos años y docente. Sí, y sí, nada. Los años también los tengo. No, docente, digo yo. Pero en el colegio tengo, voy a cumplir 30, el año que viene 35 años. Así que es mucho. Toda la vida. Es parte de mi vida y ocupa un lugar importante en mi vida. Muchas horas de mi vida. La verdad sí es en lo personal. Así que me siento re orgullosa y comprometida como el primer día que dije sí cuando me propusieron hacerme cargo de un grado. Igual de comprometida, igual de comprometido con mis colegas directivos, con mi equipo docente, que de paso tiene mucho cambio y mucho recambio, así que nos vamos ayornando a las ideas de los jóvenes, a la propuesta. Hay un montón de cosas que uno va cambiando, uno va creciendo día a día. En esto es así. Todos los días crecemos como docentes, todos los días es un aprendizaje. Yo estoy feliz, si me lo preguntas de manera personal, feliz y ensanchada de ver la escuela, lo linda que viene y que está, y siempre pensando en hacer más por ella. Y así lo hacemos todos los días todos los que trabajamos acá, y así lo pensamos todos los días los que trabajamos acá. Exactamente. Bueno, Claudia, sabemos de tu pasión. Obviamente, después de que pase este año, ya para el año que viene, cuando ya termine, ahí hablaremos de qué es lo que va a seguir haciendo Claudia después de que se retire de su jubilación. Y que empiece a dar particular. ¿En qué ocupo mi cabeza? Empezar a dar particular. La danza, porque sabemos que Claudia baila muy bien, porque hemos visto por ahí, así que bueno, será la danza. No, yo vi que se puso la pollera para bailar, no sé cómo bailará, pero bueno. Hemos visto, así que... Ahora... Mirá que ahora el 18 ya bailo otra vez así en el pleno teatrillo, así que no. Hacemos la promo entonces para el 18 que baila Claudia. Bueno, de última, si no sabes en qué ocuparte, Claudia, podés dar clase particular, ya que si querés seguir con la docencia, seguís dando clase particular después jubilada. También. Ya tengo un proyecto en mente, No, si no me voy a quedar quieto. Te agradecemos por ahora. Gracias, chicos. Gracias, Claudia. Hasta la próxima. Bueno, gracias. Hasta luego, gracias. Claudia Pérez, la directora de la Escuela Manuel Belgrano, escuela primaria, y bueno, las preinscripciones, y bueno, hablamos un poco de todo, el crecimiento que tiene la escuela es notorio.